Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 10, vamos a leer el verso 17. Romanos capítulo 10 y verso 17. Así dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Yo creo que todos deseamos que nuestras vidas mejoren, ¿verdad? ¿Cómo tener una vida mejor? Es el título de este sermón. Todos nosotros deseamos tener más libertad y menos temores. Todos. Pero usted debe comprender que todo cambio en la vida de uno parte por una decisión. Hay muchos tipos de decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, pero hoy yo me quiero referir en particular a una en especial: la decisión de escoger qué voy a oír en la vida, qué voy a mantener en mis pensamientos y, por efecto, qué hablaré en mi vida. El texto leído nos dice que la decisión tiene que ser por el oír la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que te puede dar una mejor vida, la que puede transformar nuestras vidas. Por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Y el Evangelio dice: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, si a ti viene la fe a tu corazón, todo puede ser posible en tu vida. Eso dice el Evangelio. Pero si usted escoge oír no la palabra de Dios, también se producirá en usted un resultado. No va a ser la vida. No va a ser el cambio que desea, sino que usted se llenará de temores y de desesperanza. Por eso que es muy importante escoger qué voy a oír en la vida. John Maxwell decía lo siguiente: no habrá ningún cambio si la gente está empeñada en pensar de manera negativa. En primer lugar, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe a uno? La fe, dice, viene por el oír la palabra de Dios. O sea, de la escucha viene el bien y viene el mal. El bien a tu vida va a venir de lo que tú escuchas, pero también el mal va a venir de lo que tú escuchas. Lo que escuchamos va a llenar nuestras mentes, lo que vemos, lo que dialogamos, todo lo que entra en nuestros pensamientos. De eso va a depender el cambio o no en nuestras vidas. Los pensamientos son el mayor tesoro que Dios le ha dado al ser humano. El ser humano, gracias a los pensamientos, participa en el poder creativo del Señor. El destino de nuestra vida, usted debe comprender lo que está determinado por la dirección de sus pensamientos. El pensamiento te va a dirigir al éxito o al fracaso. El pensamiento negativo, en algunos casos, es una enfermedad mental. Provoca el fracaso en las vidas de las personas. ¿Sabías tú que en algunos casos el pensamiento negativo está en tu mente producto de una influencia?
influencia espiritual negativa? La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8, verso 6, yo se los leo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. El espíritu inmundo trae un desorden mental. Pero tú debes entender una cosa. El Señor Jesucristo está acá por el poder de su Espíritu Santo. Y las Escrituras dicen que el Señor Jesucristo por la palabra echaba fuera a los demonios. O sea, la palabra de Dios en tus pensamientos va a sanar tu cuerpo, va a sanar tu mente, va a sanar todo tu ser. Porque por la palabra se sana el ser humano. Alabado sea Jesucristo. El Señor va a ordenar tu mente por su palabra. Porque por la palabra echaba fuera a los demonios. Y aunque usted tenga un desorden mental hoy, tenga confianza y crea que Dios poderoso puede sanarlo. Puede ordenar su mente y puede hacer un gran milagro. Alabado sea Jesucristo. Quiero darle tres razones por las cuales nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos. Lo primero es que los pensamientos controlan la vida. La controlan. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Usted es lo que piensa. Usted es lo que piensa. Los pensamientos nos controlan. La segunda razón es porque en la mente se produce una batalla. Es un campo de batalla nuestra mente. Es en la mente donde están las depresiones. Bien decía un psiquiatra, la depresión es un continuo diálogo negativo con uno mismo. Es en la mente donde está la ira. Es en la mente donde están los adulterios, los robos, las guerras. Es una batalla que se da en nuestra mente. El apóstol Pablo reconocía en él como creyente una batalla. Y él decía en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. La segunda razón es que su mente es un campo de batalla. Sus pensamientos controlan su vida y su mente es un campo de batalla. La tercera razón es que allí es donde habla el Espíritu Santo. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La fe viene en cooperación con nuestros pensamientos. Por eso es muy importante cuidarnos. No piense todavía en el almuerzo. No, porque se le va a ir la palabra del Señor. ¿Me entiende? Seguro que pensó en el almuerzo cuando le dije eso. ¿Qué voy a almorzar? Pero vuelva. Los pensamientos de Dios renuevan nuestra mente, entran en nuestro espíritu ya y producen fe en el corazón. La persona que ha nacido de nuevo se reconoce, pues cambia su forma de pensar y por ende su forma de hablar. ¿Cómo reconoce una persona cuando ha nacido de nuevo? Por su forma de hablar, porque piensa diferente. Cuando yo tuve la experiencia con el Señor Jesucristo, yo me acuerdo que salí con mis dos amigos que fuimos al Teatro Cariola y caminábamos por San Diego. Y empezamos a conversar de Jesucristo. Y yo le empezaba a decir, siento tanta paz, siento que está todo distinto.
siento que todo ha cambiado. ¿Qué había cambiado? Mis pensamientos. Mis pensamientos cambiaron. Yo vi el mundo diferente. Alabado sea el Señor. El filósofo psicoanalista Lacan dice lo siguiente: el ser humano habita en el lenguaje. O sea, el ser humano permanece ahí en el lenguaje. Yo habito en el lenguaje, yo habito en mis pensamientos. Yo estoy constantemente en mis pensamientos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que está diciendo? El que deja que su mente se poble con los pensamientos de Dios, el que deje que sus pensamientos estén llenos de los pensamientos de Dios, habitará a la sombra del Altísimo. El que habita, ¿dónde habita usted? En sus pensamientos. Deje que sea el Señor el que llene sus pensamientos. Bendecido sea Jesucristo. ¿Usted se ha preguntado cómo Dios está en usted? ¿Dónde está? ¿En la rodilla? ¿En el cuello? ¿En la oreja? ¿Dónde está Dios? Porque usted dice: Dios está en mí. ¿Pero dónde está? ¿En tus dientes? Y si no te los lavas, no va a estar el Señor ahí. ¿Dónde está Dios? Cuando uno dice: yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿dónde lo recibió? En el músculo. Para los hebreos el corazón no era el músculo, ni tampoco los sentimientos como para nosotros. Para los hebreos el corazón era el centro mismo del ser humano. ¿Y sabe cuál es la puerta del centro mismo del ser humano? Los pensamientos. Cuando Cristo vino a mi vida, habitó aquí, al tiro. Habitó en mí. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, nuestros pensamientos están poblados de Dios, llenos de Dios. Por eso que una persona llena del Espíritu Santo se reconoce. ¿Por qué? Porque no puede dejar de hablar las maravillas de Dios. Si alguien no habla de Jesucristo nunca, no está lleno del Espíritu Santo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si uno no renueva su mente, el Señor se encuentra limitado para realizar milagros en su vida. No le puede hablar ya que sus pensamientos están viciados. Porque ¿dónde habla el Espíritu Santo? A nuestros pensamientos. Alabado sea Jesucristo. Así viene la fe. Lo segundo, ¿cómo poder mantener la fe en nuestra vida? Porque el que cree todo le es posible. Porque al que cree todo lo es posible. Usted debe comprender que el texto nos está diciendo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No dice la fe vino o la fe vendrá, sino más bien la fe está en un continuo venir a mi vida. O sea, usted puede haber sido una persona que tuvo mucha fe en un momento de su vida, pero hoy carece tal vez por completo de ella. ¿Qué es la fe? La fe viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verbo. Y el verbo, como dice Arjona, ¿qué es lo que es? Acción, movimiento. Movimiento. No es sustantivo. ¿Me entiende? Por lo tanto, el verbo siempre está en movimiento. El verbo es la palabra del Señor. Está viniendo, la fe viene por el oír, viene por el oír, viene por el oír. Por lo tanto, uno tiene que cuidar lo que escucha. La escucha, por la escucha viene la vida o viene la muerte. Entonces uno tiene que preocuparse mucho de lo que está escuchando. Porque la fe viene, 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 pero puede dejar de venir, puede dejar de venir. Y usted puede estar lleno de fe ahora y el martes estar totalmente hundido porque deja de escuchar la palabra del Señor. Para mantener la fe en mi vida, debo entender primeramente algo muy importante, que nosotros mantenemos siempre
permanentemente diálogos, diálogos. ¿Ya? El diálogo es un elemento que no puede ser separado de la vida cotidiana. ¿Usted ha tratado de dejar su mente en blanco? ¿Ha tratado? ¿Qué es lo que hace? Piensa en el blanco. ¿Sabe usted que usted no puede dejar la mente sin pensar? Los místicos dicen que para uno tranquilizar y aquietar la mente, tiene que poner la mente en un punto fijo. Un clavo saca otro clavo, dicen. Porque la mente no puede estar sin pensar. El primer diálogo que tiene uno es con uno mismo. La persona más cercana a uno mismo es la misma persona. Y sin excepción, todos mantenemos un permanente diálogo con nosotros mismos, sea consciente o inconscientemente. ¿Usted puede creer que un estudio reveló que cada persona desarrolla aproximadamente 14 horas diarias de diálogo consigo mismo? 14 horas. Como promedio. 14 horas estamos conversando con nosotros. Imagínense que si no tiene nada en la cabeza, qué lata. Qué lata. Por eso mucha gente no quiere estar solo. Porque ¿quién quiere estar solo con alguien aburrido? Hay que arrancar a la diversión, como sea. Porque son 14 horas de diálogo con uno mismo. Hay gente que llena su monólogo de palabras negativas, de tristeza y de fracaso, y a consecuencia de ello viven amargados y melancólicos. No solo eso, sino que aceptan su entorno de una manera negativa, porque esas 14 horas están solamente diciendo no puedo, no sirvo, y no hay fe, porque la fe viene por la palabra del Señor, y la palabra del Señor tiene más de 7000 promesas. Alabado sea Jesucristo, tiene más de 7000 promesas. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Pero una nueva traducción, una traducción más actual, dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Cuídalos, controlan tu vida. La mayoría de las personas que fracasan están acostumbradas a decir: no puedo, soy un inútil, nada me sale bien. Y así forman una montaña de pensamientos que es pura basura y que los termina hundiendo. El diálogo interno debe ser positivo. Debe ser un diálogo fiel al Dios Todopoderoso. Debe ser un diálogo fiel a las promesas del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo tengo un diálogo negativo todo el día, ¿cómo voy a agradar a Dios? No le agrado. No le agrado. Porque yo no confío en sus promesas. Nosotros, hermanos, tenemos que disciplinar nuestros pensamientos. Disciplinarlos. El Señor Jesucristo dijo: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre para qué? Para disciplinarte. Él nos dio un espíritu, el Espíritu Santo, de control propio. Y yo debo disciplinar mis pensamientos. Y debo ser obediente a la palabra de Dios que dice: piensa en esto. Tenemos un diálogo con nosotros mismos. Tenemos un diálogo también con lo externo, con nuestro prójimo, con todo lo que viene afuera. Existen principios que definen el orden tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Uno es el principio de masa. ¿Qué dice este principio? Que cada cosa se junta de acuerdo a su especie. Si hablamos palabras negativas, nos rodeamos de gente negativa. El corazón del hombre es como una esponja, por tanto absorbe todo. La palabra que tú absorbes actúa en la formación de tu carácter.
entiéndelo. Debe tener mucha precaución en cómo manejar su diálogo con el prójimo. Debe ser un lenguaje de fe. Debe ser un lenguaje de fe. Algo yo aprendí del obispo. No me hable muerte, hermano. ¿Cuántas veces se lo dijo a usted? ¿Cuántas veces en reunión con él hacía callar? No me hable muerte. No hable muerte. No lo hacía por uno, lo hacía por él. Porque él sabe que si le hablan muerte uno se empieza a llenar de un diálogo negativo. Así como tenemos precaución nosotros en la higiene al escoger nuestros alimentos de consumo, también deberíamos tener mucha precaución en lo que consumimos espiritualmente y escoger con mucha precaución y rechazar lo que no alimenta bien mi mente. Y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos estar en todas las cosas, hay que rechazarlas. Y hay otras que hay que aceptarlas, porque son de Dios y otras no son de Dios. ¿De qué sirve el chisme? ¿De qué sirve que me venga a contar del hermano su defecto? ¿De qué sirve que me venga a decir que hubo otro portonazo? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Pero parece que el chisme es tan atractivo, como que el oído se esfuerza ahí. Lo que tiene el chisme que te saca del aburrimiento, por eso que el chisme es atractivo. Por eso que tú tienes que llenar tu mente. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo que nosotros, con qué alimentamos nuestra mente. Una vez conversaba con un hermano y me decía: lo que pasa, hermano, es que yo soy realista. Yo soy realista, por eso que no hago esto. Y le dije: hermano, usted no es realista, usted es incrédulo, que es diferente. Porque ¿qué es lo que es la realidad? Porque algunos dicen: no, es que yo soy realista, no soy como usted, soñador. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra del Señor. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, ¿cuál era la realidad? ¿La realidad de lo que decían los soldados? ¿La realidad de lo que decían los discípulos? Todos veían a un fracasado en la cruz del Calvario, alguien que había dicho que era el Mesías, pero estaba siendo derrotado. Todos habían perdido su esperanza, pero no era la realidad. La realidad es que él estaba venciendo al demonio en la cruz del Calvario. ¡Alabado sea Jesucristo! ¡Aplauda al Señor! ¡Alabado sea el Señor! ¡Gloria a Jesucristo! Y este hermano me decía: yo soy realista. Tú no eres realista, eres incrédulo. Porque la realidad es lo que dice mi Dios. Y si la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa es la realidad. No lo que veo en mi cuerpo, no lo que veo en mi mente, no lo que veo en las circunstancias. Alabado sea Jesucristo. Usted tiene que tener cuidado con qué clase de gente se rodea, qué palabras está escuchando, si está atento humildemente a las palabras de fe del Señor o no. ¿Quiere usted tener una vida mejor? Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Bendecido sea Jesucristo. En una oportunidad, una persona era dueño de un canario, y este canario cantaba hermoso, tenía un canto precioso. Llegó la primavera y el dueño del canario dijo: mi canario parece que necesita sol y aire. Lo tomó con su jaula y lo sacó al jardín y lo puso en su jaula colgando un árbol. Inmediatamente llegó una bandada de pájaros
ya de estos gorriones que no cantan para nada bonito, ya. Y este canario empezó a imitar a sus nuevas amistades. Y empezó a imitar a los gorriones cómo cantaba y todo. Pasaron varios días hasta que el dueño del canario se dio cuenta de lo que estaba pasando. Inmediatamente pescó la jaula, la metió nuevamente a la casa. Pero ¿saben qué? El gorrión nunca volvió a cantar tan bonito. Pegaba puros gritos igual que los canarios. Pegaba gritos igual que los gorriones. Eso, al revés, perdón. Una vez había un predicador y salió, entonces él estaba hablando de la resurrección del Señor de Lázaro. Entonces dice, y el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro andó. Y abajo estaba del escenario un hermano y le dijo, anduvo estúpido. Anduvo estúpido un tiempo, pero se le pasó. ¿Ya? Esa con los gorriones. El canario nunca volvió a cantar igual, cantaba y gritaba igual que los gorriones. ¿Ya? Y a veces uno piensa, muchos hermanos tenían un testimonio tan hermoso. Y hoy día lo único que hacen es hablar, hablar, hablar. Y todo ese testimonio que tenían tan hermoso se acabó. ¿Qué pasó? ¿Con qué alimenté mi vida? Dejé de alimentar mi vida con la fe, con las palabras del Señor. En su juventud estaban llenos de entusiasmo, querían cambiar el mundo. Pero hoy día todo es obstáculo, nada se puede. Viajábamos de un lugar a otro, de Santiago, a visitar a alguien y hoy día ni con auto podemos hacerlo. ¿Qué pasó? Si cantábamos tan bonito. Nos juntábamos mucho con gorriones. Las malas juntas, las redes sociales, la televisión, todo lo que está llenando nuestra mente está apagando nuestra fe. Por eso tenemos que cuidarnos. Nuestro lenguaje es producto de lo que oímos. De la abundancia del corazón habla la boca. O de la abundancia de los pensamientos habla la boca. Porque de eso hablamos, de lo que está en nuestra mente. El hombre puede optar entre hablar a favor o en contra de Dios. Nosotros debemos usar el lenguaje de la fe y optar, disciplinarnos y optar por eso y vamos a tener vidas mejores. Hablar el lenguaje de la fe es el lenguaje de la salvación. ¿Sabe usted que una persona puede creer en Jesucristo, pero mientras no lo confiese, no será salvo? Porque el que creyere y confesare con su boca será salvo. ¿Y sabe usted que la salvación se conserva confesando a Jesucristo? San Juan dice que ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? Porque confesamos a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Uno no puede experimentar la salvación si no confiesa. La confesión también está ligada a la formación de nuestro ambiente. Usted puede enloquecer su casa, echar a perder su empresa, echar a perder las relaciones. Todo por lo que hablamos, lo que confesamos. La Biblia dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. El apóstol Santiago dice lo siguiente, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno nos ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto quiere decir que si nosotros continuamos hablando de infelicidad, desesperanza, pobreza, incapacidad, eso va a ser reflejado tarde o temprano en todo nuestro cuerpo. Se va a reflejar. La mayoría de las personas hablan un lenguaje negativo.
Y lo interesante es que la tristeza y la aflicción los toman por sorpresa. ¿Por qué me siento triste y afligido? Lo único que ha estado haciendo hacer es refrenar su cuerpo con su propio lenguaje. Usted forma el ambiente, forma su carácter con lo que sale de su boca, y lo que sale de su boca está aquí, y aquí tiene que estar la palabra del Señor. Bendecido sea Jesucristo. La materia prima de la creación es el lenguaje. El Señor dice que con la palabra creó todas las cosas. Si usted no tiene materia prima, no crea nada. Pero si usted tiene la palabra del Señor, usted va a crear ambientes distintos. Usted siente más fe en este momento que hace 2 horas. Porque es la palabra de Dios la que crea ambientes. Debe comprender eso. ¿Qué nos hace semejante a la imagen de nuestro Señor si no es el lenguaje? El lenguaje. El lenguaje lo puso Dios en nosotros. Y Dios por la palabra creado las cosas. Y nosotros podemos participar de ese poder creativo de Dios con nuestras palabras. Uno puede optar entre hablar a favor o en contra de Dios. Adán y Eva optaron por hablar en contra de Dios y a favor del diablo y produjeron la caída de toda la humanidad. Por optar a hablar. ¿Cuál es nuestra dieta con la que alimentamos nuestra mente? Miren lo que dice Filipenses 4, 8 y 9. Ese texto está puesto en el díptico de nuestros devocionales de esta semana. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Piensa usted en las redes sociales. Joven, piensa en las redes sociales. Piensa en la televisión. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Otra versión dice, en esto meditad, en esto meditad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Si uno quiere un cambio, en esto pensad. La palabra del Señor dice que Dios habita en la santidad de su pueblo. ¿Dónde habita? En la santidad de su pueblo. ¿Y qué es una mente santa? La que piensa en lo que dice Filipenses. Si usted piensa en esto, usted va a tener una mente santa y Dios va a habitar en su mente y lo va a llenar de paz. Y lo va a llenar de paz. Pero si usted no piensa así, usted no va a tener paz en su vida, porque Dios no puede habitar donde no hay santidad. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que la lucha en nuestras vidas es por lograr nuestra atención. Las redes sociales y todo internet están puestos con todos sus algoritmos para lograr ¿qué? Nuestra atención. Nuestra atención. ¿Saben ustedes que las malas noticias, toda la noticia de tragedia y todo, los psiquiatras dicen que son las que producen más atracción a los seres humanos? Por eso que nos llenan de malas noticias. ¿Para qué? Para tenernos atrapados, atrapados. Todo lucha hacia eso. Pero si usted disciplina su mente y empieza a pensar en todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud,
entonces el Dios de paz estará con usted. Cambie su pensamiento y va a ser una persona mejor. Dios va a estar con usted. ¿Dónde habita Dios? En mis pensamientos. Me cuida la rodilla, pero no habita ahí. Habita aquí. Alabado sea Jesucristo. Todo depende de usted. Si usted se va a llenar de fe o se va a llenar de temores. Un abuelo conversaba con su nieto y le decía, quería conversar acerca de sus sentimientos. Y le decía, yo veo en mi corazón una lucha, como que hubiera una lucha de dos bestias. Una violenta. ¿Ya? Empezó Navidad. Llegó el viejo Pascuero. Una es violenta. Una bestia es violenta, vengativa. Y la otra es amorosa y compasiva. Y el nieto le dice, ¿y cuál de las dos bestias crees que va a ganar la pelea, esa lucha en tu corazón? La que yo alimente. La que yo alimente va a ganar. ¿Qué alimenta usted? Porque esa va a ganar. ¿Con qué alimenta sus pensamientos? Quiero darle tres consejos para alimentar sus pensamientos. Primero, alimente sus pensamientos con la palabra de Dios. Lo primero. El Salmo 1 dice, ¿cierto? Que este varón, busquemos el Salmo 1 y leamos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Dónde llegan los consejos? Los gorriones. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Prospera. ¿Será verdad esta palabra o será mentira? ¿Qué cree usted? Si esto es verdadero, si usted medita en la ley del Señor día y noche, ¿cuándo? Día y noche, dice. Día y noche. Significa que tú debes pensar en lo bueno, en lo justo, lo amable, lo puro, lo que es digno de alabanza, en eso, día y noche, y sacar todo eso. Y vas a prosperar, dice la palabra, en todo. Lo segundo, saque de su mente los pensamientos nocivos, sáquelos. La Biblia dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está viciada. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Ahí está el cambio de la vida, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Deshágase de los pensamientos nocivos. Aunque le atraigan las malas noticias, aunque le atraiga el chisme, deshágase. Hágalo por usted, hágalo por su vida. Le va a atraer, deshágase. Ayune de redes sociales algún día. Ayune sus redes sociales, deshágase. No deje entrar las cosas que le quitan la fe para que no destruyan su vida. Y por último, piensen los demás. Piense lo demás. Primero, llene sus pensamientos con la palabra de Dios. Deshágase lo nocivo. Y lo tercero, piense en los demás. Déjese de pensar tanto en usted. Que cómo me voy a vivir, que me voy a vestir, que para dónde voy.
cuánta plata tengo, que me enfermaré, no me enfermaré. ¿Sabe usted que la gente le tiene mucho más miedo a la demencia senil que a una guerra nuclear? Le tiene más miedo. Se va a llenar de miedo, pero con la fe. En una oportunidad, el temor golpeó la puerta. Y salió la fe a abrir la puerta. Cuando la abrió, no había nadie. No había nadie. Es fe o temor. Usted va a escoger sus pensamientos. Para terminar, quiero decir algunas cosas como resultado de mantener una vida de fe. La fe es acción. Sí. Cuando la fe no tiene fruto es porque está muerta. Usted sabe que por la fe nosotros podemos entender, personas con mente científica, sabe usted que puede entender, yo soy un ingeniero civil, sabe usted que podemos entender, por la fe dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe nosotros podemos ofrendar a Dios. Algunos dicen, pero es que en esta iglesia dividen la plata, que la plata, que el dinero, que la cosa. Por la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aunque estés muerto, tus ofrendas van a seguir hablando por ti. Por la fe agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que es importante lo que pensamos, porque si pensamos lo que dice la Biblia, vamos a agradarlo y Él va a habitar con su paz en mí. Por la fe agradamos a Dios, por la fe obedecemos. Pucha que nos cuesta obedecer, ¿ah? Y mientras más viejo, nos cuesta obedecer, ¿o no? No obedecemos porque nos falta fe. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es que, hermano, si no me explica todo, no puedo obedecer. Es que quiero entenderlo todo porque falta fe. Por la fe nosotros podemos creer en un buen futuro. Dice la palabra de Dios, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, el que tiene fe cree que hay un futuro más allá de la muerte. ¿Me entiende? Usted, si ya tiene el cuero medio envejecido, como los sillones así, ¿entiende? Yo voy a estar de cumpleaños esta semana, 60 años, imagínense. El diablo como ataca. Imagínense. Pero la palabra de Dios dice que por la fe José, con 120 años muriendo, 110 años muriendo, dio órdenes para después de su muerte. ¿Para qué quería que le llevaran los huesos para allá? Porque él tenía fe en la resurrección. ¿Me entiende? Por la fe nosotros vamos a creer en el futuro. Alabado sea Jesucristo. Por la fe vamos a escoger al Señor y no lo que nos ofrece el mundo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Joven, los deleites de este mundo los vas a dejar solamente si estás lleno de fe.
lleno de fe, lleno de fe. No son los estudios lo importante. Yo he estudiado y soy profesional, pero no los estudios lo importante. Lo importante es la misión. Y tú vas a escoger eso en la medida en que estés lleno de fe. Si no, los deleites de este mundo te van a atrapar. Ya, y hay muchos que ya están atrapados. Muchos que están atrapados ya. Por la fe usted va a vencer los temores. Por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo venzo los temores? Me agarro del invisible. Aunque esté lleno de miedo, estoy como viendo al invisible que está conmigo. Alabado sea el Señor. Para terminar, si dos personas no pueden lograr ponerse de acuerdo nunca, ¿cómo van a poder hacer negocios juntos? De modo que para andar con Dios y ser productivo en su reino, tenemos que injertar en nuestra mentalidad todos los pensamientos de Dios. Si no, nunca vamos a hacer negocios con el Señor. Usted tiene, como dice la palabra de Dios, pensar en que todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad, en eso pensad. Y el Dios de paz estará con usted y usted cambiará su ambiente, cambiará su ambiente, cambiará su futuro, cambiará su vida. Su lenguaje va a cambiar y va a ser tan agradable estar con usted, tan agradable estar con usted, porque se va a dar una persona de fe. Alabado sea Jesucristo. Le invito a ponernos en pie, vamos a orar.